Por eso, rapidez es el cociente de cambio de posición respecto a tiempo. Y voy a repetir un poco diferente este mismo de la pelota de squash. Bien. De aquí a acá hay una distancia de un metro, ¿correcto? Esta es una longitud de un metro. De aquí a acá. Ahí va la pelota. Abajo, no. Abajo, no. Digo que siempre es eso. Es más fácil hacerla de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Pero ahí va. Había que medir los puntos y los tiempos en los cuales estuvo la pelota en diferentes puntos en este espacio longitudinal. ¿Bien? Pero inicialmente podríamos decir que no hubo, quizá, porque traté de hacerlo lo más parecido posible, no hubo diferencia entre el primer movimiento de la pelota sobre esa línea recta y este segundo movimiento de la pelota sobre la línea recta. ¿Por qué digo que no hay diferencia? Porque se movió sobre una línea recta más o menos con esta misma pendiente, con esta misma rapidez. Pero es importante. Vamos a ver más adelante, espero que la próxima clase, que si yo considero otro dato, otro parámetro, entonces sí, ya no le debo llamar rapidez, pero por el momento le llamo rapidez al cociente cambio de posición en función del tiempo, o delta x entre delta t. El hecho es que ese delta x entre delta t me permite saber cómo cambian las cosas en el universo. Y ahorita la pregunta es, y por eso puse este ejercicio de la grabación de la clase anterior, de esa otra clase, de ese otro curso, del movimiento de esta misma pelota, esta pelota. Somos amigos, ya tenemos mucho tiempo. Sí, me fui a las cosas nuevas. Bien. Voy a poner ahora uno de los videos que hicieron ustedes. Bien. Bueno, hacen de las actividades de caída libre que hicieron ustedes. Esta de aquí, ahorita pongo la pantalla. Visualización. Ahí está. Sí, ok, esta. Esta de aquí. ¿Queremos darlos? ¿O no? No, no te hagas, voy a dejar la pantalla. Y voy a borrar para que no interfiera todo esto de aquí, que además ahorita no lo vamos a usar, porque lo que quiero es la escala que pintamos en el pizarrón en el aula del laboratorio. Si se alcanza a ver, y si no, ahorita la remarco. Aquí está, por supuesto, no es exactamente 10 centímetros o un decímetro de estas marcas en este pizarrón, porque es lo que está, la imagen que está proyectando el conductor. Acá está la pelota. ¿La vemos? Ahí está el origen, aquí está la marca inicial. Esto lo grabé yo con mi teléfono móvil, dicen en otro lado, mi teléfono celular, ¿sí? Y guarda el video en formato MP4, entonces lo pude abrir directamente con QuickTime, ¿sí? Este es el QuickTime, es más, aquí lo vamos a mostrar, ahí dice QuickTime Player, ¿bien? Ok. ¿Qué ventaja tiene el QuickTime Player? O puedo correr el video. ¿Sí vieron? ¿No vieron nada? Hay una ventaja. Que puedo yo
regresarlo, así. O incluso puedo regresar, puedo moverlo. ¿Sí ven? Y puedo ver incluso, tomando el tiempo del video, aquí está, la escala del tiempo está a la izquierda, a ver, está aquí, para que se vea en la cámara, aquí todavía, ahí empieza a caer, entonces, este es el tiempo cero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pues más, déjame regresar al principio. ¿Por qué no voy a regresar al principio? Lo que quiero ver es cuánto dura este video. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. ¿Qué cambió en la pantalla? Un segundo. Son 30 cuadros por segundo. Eso es un trigésimo de segundo. Ahí tenemos el tiempo. Entonces, yo puedo ver cada trigésimo de segundo. Ahí está. Es magia. El cambio de posición. Entonces, en el primer trigésimo, prácticamente no cae. En el segundo, no, ahí todavía no cae. Ahí se empieza a mover, ¿sí? De este cuadro a este cuadro se empieza a mover. Entonces, en un trigésimo de segundo, cuando se movió, es imperceptible. En el segundo trigésimo, ya está sobre la marca. También está fuera, no lo podemos medir. En el tercer trigésimo, ya el diámetro de la pelota pasó la primera marca. Lo que puedo hacer es medir la pelota para obtener un primer dato de cuánto se desplazó. ¿Cómo puedo medir el diámetro de la pelota? ¿O en día con el pexómetro? No, porque tendría yo un error importante si yo intento hacerlo así. No, hay que usar el instrumento de medición. El instrumento de medición adecuado es el vernier. Con un vernier yo puedo medir el diámetro de la pelota con precisión. Y esta pelota mide 3 en centímetros. Anoten. 3.97 centímetros. Entonces, la pelota tardó, ¿cuántos? 3/30 de segundo en recorrer esa distancia. Siguiente trigésimo. Aparentemente es como un hay un pequeño problema aquí. Yo tengo los intervalos para mis segundos y ya veo, si pudiera estar esto, veía que la pelota está a la mitad de camino entre los dos aproximadamente. Alguien diría, ¿cuánto recorrió la pelota? 5 centímetros. Eso lo podría decir cualquier persona menos un científico. ¿Cuánto recorrió la pelota en ese intervalo? La respuesta desde la ciencia es NR. Eso es una forma muy elegante de decir no sé. ¿Por qué no sé? Porque no lo puedo medir. No lo puedo medir como debería medirlo o como debo medirlo. Puedo medir siempre que esté sobre la mano. Si no, no lo puedo medir. Se dice que es NR, no resolución. Sin resolución o no respeto.
O sea, el dato no se puede leer. No hay dato. Ah, entonces no lo hiciste. No, sí lo hice, pero no lo puedo medir. Ah, tu aparato no sirve. No, no es que no sirva. Es que no me permite medir ese punto en particular. Y para no inventar, y por lo tanto no cometer un error, lo registro como NR. No es un error. Es simplemente que no lo pude registrar. Lo hicimos el experimento, pasó por ahí la pelota, pero no podemos registrar la distancia o el punto específico en el sistema de coordenadas en el cual estaba la pelota en ese momento. ¿Correcto? Entonces, no, ay, va en serio, no inventen. No inventen datos. No inventen datos. A eso también se le llama ciencia cuchara. Ponle que fue 5 centímetros. Eso es cuchara. Estancia. Si en jerga científica así coloquial es. Estamos cuchareando el dato. ¿Bien? Ahí sí. Siguiente punto. La pelota está en esta marca, en la primera marca de 10 centímetros. Pues lo que ustedes pueden hacer es medir el número, el tiempo que tarda en llegar a la siguiente marca. Y de esa manera vamos teniendo los datos. Vamos entonces a tener la caída libre de esta pelota. ¿Cuántos trigésimos de segundo tardó en llegar ahí? Me voy a regresar. A ver. Ahí está. Ahí nos ha movido. El cambio de la persona que está allá se mueve. Bien, ok. Podemos medir el cambio, la velocidad a la que se mueve la persona. ¿A qué velocidad rota la cabeza de su compañera? ¿A qué rapidez, no velocidad, rapidez? Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5. 5 trigésimos. Tiempo 0 no sería longitud, sería posición. ¿Listos? Tiempo 0, posición 0. 5 trigésimos de segundo, un decímetro. Ahí está. A ver. Ahí está. 5, 6, 7. 7 trigésimos. 2 decímetros. Ocho trigésimos. Aquí la pelota no se ve ya redonda, vamos a decir, sino que se ve alargada. Porque también depende de la velocidad con la cual la cámara registra el movimiento. ¿Bien? Pero empieza a tomar la foto aquí y cuando cierra, porque una película es una secuencia de fotos en secuencia. Eso es una película. Cuando cierro otro lado la pelota ya va. Entonces tomo la marca inferior de la pelota. ¿Dónde está? Está en 3 decímetros cuando son 8 trigésimos. ¿Bien? Siguiente. 9 trigésimos, ya está en 4 decímetros. Siguiente. 10 trigésimos, está en 5 decímetros. Ha bajado 50 centímetros en ese tiempo. Ahí ya está abajo de la marca de 6. No lo puedo medir. Fíjense. Está aquí. Entonces vamos a decir, si yo quisiera poner el 11 trigésimo, tendría que poner NR. Esto es estricto. Debo registrarlo, ahí está. No lo puedo registrar. Ahí tampoco. Esos son, ¿qué? 12
13, 14, afortunadamente sí. 14 está aquí. En 14, trigésimos, ha llegado a... ¿A cuánto dijimos? 9. 9. Porque es el inicial 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. 10, ¿no? Es el inicial 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sí, es 10. Y el siguiente ya rebotó ahí, y entonces hay una interferencia, así ya no, tampoco lo puedo medir. Entonces, 15 trigésimos, que sean también sería NR. Por supuesto, entre 11 y 14 trigésimos tendría que ser también 11, 12 y 13 trigésimos. También tengo NR. ¿Correcto? ¿Cómo sería la gráfica de esta caída? De este movimiento en una línea recta de la pelota. Ya vimos el movimiento de la pelota horizontal, ahora el movimiento de la pelota vertical. El movimiento horizontal de la pelota, como digo, no tiene una recta. Si la relación cambio de posición respecto al tiempo, o lógico respecto al tiempo, nos dio una línea recta, que da rapidez. Al ser la pendiente de una línea recta, aquí dice que su valor no cambia entre dos puntos, y los siguientes puntos no cambian. La pendiente es constante. Entonces, en el movimiento horizontal que vimos hace rato, la rapidez de la pelota fue constante. Es a rapidez constante. ¿Qué sucede en el caso de la pelota que cae? Vamos a aquí a poner el tiempo en trigésimos de segundo y aquí la longitud o el cambio de posición sería delta x en decímetros. 0, 0, origen. 0, 0. 0, 0. Tenemos en total cuántos? 10 decímetros. 10 decímetros. O sea, un metro fue lo que cayó la pelota. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, casi me quedó. Y en el tiempo tenemos hasta 14 trigésimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ahí está. ¿Qué? Procuré que los intervalos fueran lo más parecidos posibles para que la gráfica salga lo más fiel posible. Entonces, en el tiempo cero está aquí.